Hola, sé bienvenido o bienvenida a este curso. Soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo y bloguero. Estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. ¿Los blogs han muerto? Obviamente no. Pero da la sensación de que los vienen matando desde hace un tiempo. La irrupción de las redes sociales, la popularización del microblogging han modificado su uso, pero no su funcionalidad didáctica ni, sobre todo, su potencialidad colaborativa. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es el manejo de herramientas que nos faciliten la colaboración. Una de estas herramientas puede ser el blog. En este curso aprenderás a poner en marcha tu blog y valorar su potencialidad como herramienta colaborativa. Tener un blog es una tarea que precisa constancia, pero para eso antes necesitamos ponernos en marcha, lanzarnos a la aparentemente revuelta marea de la blogosfera. Preparemos nuestra embarcación para soportar los iniciales embates hasta navegar en las calmadas aguas de la blogosfera educativa, donde el principal verbo que se conjuga es compartir. Preparemos nuestra embarcación bloguera. Para lo que necesitaremos, en primer lugar, hacernos algunas preguntas. ¿Cómo escribir un post? ¿Cómo incrustar elementos multimedia? ¿Cómo gestionar la privacidad de un blog, que es un gadget? Las personas que tenemos un blog o bitácora empezamos a bloguear algún día y recordamos aquellos momentos con cierta ternura. Recordamos nuestras dudas, el tiempo dedicado, pero sobre todo el apoyo recibido por la comunidad bloguera. Recuerda que la red está repleta de hombres y mujeres dispuestas a echarte una mano. Desde aquí, también lo haremos presentándote diversas redes en las que poder generar conexiones, planetas de blogs en los que poder consultar estilos, blogs de aulas significativos, referenciales. Un blog te permite generar debate y distribuir conocimiento, ya que puedes usarlo como diario de clase, como plataforma complementaria al aula, como refuerzo, pero también puedes utilizarlo como herramienta colaborativa, proponiendo a tu alumnado la creación de una comunidad de aprendizaje que permita abrir las puertas del conocimiento a otras personas, al mundo. Nosotros, como no, tenemos una firme convicción de que los blogs siguen vivos. Tan solo tenemos que darnos una vuelta por la blogosfera educativa para ver ejemplos de continuidad, de personas que siguen aportando desinteresadamente su conocimiento. Los blogs siguen vivos y manteniendo la conjugación del verbo compartir en todas sus formas. Los blogs han evolucionado para dar paso a una aportación de conocimientos y reflexiones de una forma más elaborada y compleja. Además, se ha pasado de una redacción únicamente textual a la utilización de recursos más visuales. Hay blogs de moda, de viajes, de salud, deportivos, también los hay sobre educación. Por lo que te invitamos a descubrir la blogosfera educativa y a participar en ella. Aprovecha el potencial como herramienta de aprendizaje que tiene un blog. En este curso tendrás que realizar un proyecto de blog de aula, en el que detalles cómo utilizarías ese recurso como medio de aprendizaje. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente, podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Además, el curso, el blog de aula como herramienta colaborativa, contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el área 2, comunicación y colaboración, del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 2.1 Interacción mediante las tecnologías digitales, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor: envío y recibo frecuentemente información y archivos de mis compañeros docentes, bien por correo electrónico o por alguna red social. ¿Te embarcas? Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.